Su hijo caminaban por calles del municipio de Nezahualcóyotl cuando fueron interceptados por unos hombres quienes la subieron por la fuerza a un vehículo conducido por una persona de nombre Luis Fernando. Él ya está sentenciado también por este delito y la trasladaron a un inmueble donde los mantuvieron privadas de su libertad. Oye, qué chico Un está día haciendo. después, los familiares de las víctimas recibieron llamadas exigiendo una suma económica a cambio de su liberación. El 22 de diciembre, 17 días después, mediante un operativo, la Fiscalía del Estado de México liberó a las víctimas y Lilia Jimena fue detenida. Adelante. Esta sentencia también de Oh, sí. 316 años y 8 meses de prisión a 12 Pinches personas, borregas. tras acreditar su participación en la agresión armada dirigida al exsecretario de Yo Seguridad creo que voy a Ciudadana de tocar la Ciudad de pisar aquí. México, Omar García Harfuch, que dejó como saldo 3 personas fallecidas y 5 lesionadas. Esto en junio de 2020, aquí en Lomas de Chapultepec. De acuerdo con las investigaciones, los hoy Jesucristo. sentenciados fueron contratados 3 semanas antes para realizar una agresión con armas de alto calibre en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cambio de una cantidad de dinero. Tras cometer la Tanto agresión, dinero. intentaron huir, pero fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Adelante. Tenemos 3 casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. El primero involucra a los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito en Puebla, donde están los magistrados Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, Armando Mata Morales y José Luis Moya Flores. Y aquí el beneficiado es Javier N., que fue procesado por feminicidio de su expareja Cecilia N., esto en mayo del 2022 en Puebla. El tribunal, el 22 de febrero, otorgó un amparo a Javier N. Contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseimiento del delito de feminicidio por parte del juez de control, decretada el 27 de Hijos de junio del puta. 2023. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud de sobreseimiento afecta su libertad personal y trastoca sus derechos constitucionales, aclarando que en este caso el efecto de un sobreseimiento sería una sentencia Se la verga. absolutoria. Sin embargo, el día 7 de marzo del presente año, y en cumplimiento a lo ordenado por el colegiado, el juez de control dio trámite a la solicitud, pero ratificó la improcedencia del sobreseimiento en favor de Javier N. Adelante. Este otro caso es el caso del exdiputado oaxaqueño Gustavo N., alias El Gato. Él fue sentenciado a 70 años de prisión por un homicidio. Lo presentamos aquí en cero impunidad. Y están también involucrados los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal de trabajo del 13.º circuito en Oaxaca, donde está el magistrado Jaime Alier Campuzano, el magistrado Mario Alberto Gómez Retis y el licenciado Carlos Ernesto Ramírez Guzmán, él en secretario en funciones de magistrado. El 27 de febrero de presente año, por unanimidad, este tribunal otorgó un amparo a Gustavo N. para dejar insubsistente la sentencia de los 70 años de prisión por el doble homicidio de una mujer y de su hijo, Hijos de puta, absolviéndolo mamón. de la responsabilidad penal y ordenando su inmediata libertad. De acuerdo con el colegiado, las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad de Gustavo N. en la comisión del delito, a Pinches pesar de que basura. un juez de que un tribunal de alzada ya había confirmado la sentencia del juez de primera instancia. Sin embargo, Gustavo N. permanecerá en prisión tras ser reprendido por delito de homicidio de otra víctima. Adelante. Y este es el caso de la liberación de los Fabianes de la Ronda 88. Es los 3 detenidos en un cateo realizado aquí en la alcaldía de Gustavo A. Madero el 2 de marzo del presente año. Involucra al juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Roberto Omar Paredes Gorostieta FEMAD. El 5 de marzo, el juez Paredes Gorostieta determinó calificar de ilegal la detención de los 3 detenidos y decretó su inmediata libertad. Ellos, habían sido detenidos en un cateo en posesión de drogas, cartucho,
cartuchos y vehículos blindados. El juez Paredes Urrutia consideró inverosímil que en el lapso de un minuto los elementos aprensores hayan llegado al inmueble, tocaran la puerta, nombraran sus propios testigos y hayan ingresado al lugar donde encontraron los detenidos. Por aquí está, dice, muy poco inverosímil que a las 19 horas con 16 minutos marca el, todo lo que según él cree inverosímil que se haya hecho en un minuto. También consideró que se violó su derecho a la no autoincriminación por los elementos aprensores. No debieron preguntarle a los detenidos si contaban o no con algún permiso para poseer armas. Fabián N., el, alias El Cachorro, una vez en libertad, se dio la fuga del penal, ya que elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México lo esperaban al exterior para cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares. Sería cuánto se ofrece. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. El día de hoy se va a rendir el informe de seguridad conjunto del periodo del 5 al 18 de marzo. Para el efecto, el esfuerzo integral de las dependencias de seguridad está integrado por un efectivo de 341.343 elementos, con 30.206 vehículos, 402 aeronaves y 70 buques. El Servicio Nacional de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, con el efectivo anticipado, se hace en cumplimiento a 12 misiones, las cuales pueden ustedes observar en la pantalla, entre ellas la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de los Estados Ciudadanos. El plan de migración en la frontera norte y sur, operaciones para el conocimiento de los tipos, seguridad de estaciones estratégicas, la dispositiva de planteos ilícitos, el plan integral de seguridad del Maya, plan integral de seguridad al transísmico, atención de desastres, operación de búsqueda y rescate, pesca y visitar las redes. La seguridad brindada por la Nacional. En apoyo de búsqueda de personas se dieron 15 apoyos en 8 estados de la República con 264 efectivos y 29 canónicos. A la Secretaría de Cultura y Desarrollo del traslado de fertilizantes con 1.757 viajes y 21.084 efectivos se trasladaron 83.188 toneladas. Asimismo se apoyó el traslado de reclusorios, de reclusorios, se dieron 25 traslados. Se movieron a 560 internos con 2.522 efectivos. En carreteras, en los 10 estados con mayor incidencia de robo, se encuentran desplegados 3.982 efectivos, tenemos 1.582 vehículos y se llevaron a cabo 13.286 operaciones. En apoyo a aduanas, fronterizas e interiores, tenemos desplegados 44.444 efectivos en 21 aduanas fronterizas y 11 interiores. En el apoyo a aeropuertos y aeródromos se llevaron a cabo 15.997 revisiones en 76 aeropuertos, 27 aeródromos con 518 efectivos. En relación con las acciones para revertir la incidencia delictiva en robo de carreteras, es importante señalar el refuerzo que se llevó a cabo 10 estados de la República con 759 efectivos más y 354 vehículos. Esto fue en los tramos carreteros de México Querétaro, en el Arco Norte, en la Moción Perote y en Nochistlán, Guadalupán. La incidencia en el mes del 20 al 14 de marzo fue de 43 robos de transporte en este periodo 47. Tenemos de 4 casos, lo que representa 9.3%. En el aseguramiento de armas de fuego cargadores, en el periodo se aseguraron 251 armas de fuego. En la presente administración se lleva una suma total de 49.216 armas. Por lo que respecta a cargadores, fueron 970 cargadores y en la administración 200.861. Granadas fueron aseguradas 31 granadas en el periodo
presidencial, llevamos 3.276 cartuchos, 52.695 cartuchos en el periodo, y en la administración 19.358.476 cartuchos. Con respecto a detenidos y vehículos, tenemos 420 personas, en la administración se han llevado a cabo 84.400 personas detenidas, y en vehículos 323 vehículos. Estos. Y 94.938 en la administración. Porque se ve a fentanilo. Creo que seguro. En este periodo se aseguraron 1 kilogramo de fentanilo. En la administración llevamos 8.206 kilogramos de metanfetaminas, 329 kilogramos en el periodo, y en la administración 645.680 kilogramos de metanfetaminas. Por lo que refiere a la seguridad, se aseguraron 34.1 kilogramos de goma de opio, y en la administración llevamos 1.294.3 kilogramos. En cocaína y marihuana, cocaína 4.249 kilogramos en el periodo, y en la administración 198.978.5 kilogramos. En marihuana, 3.212 kilogramos. En la administración, 757.371.7 kilogramos de marihuana asegurados. En moneda nacional y dólares africanos, en moneda nacional, 4.8 millones de pesos. En la administración, 654.7 millones de pesos. En dólares americanos, 3.9 millones de dólares en el periodo. Y en la administración, 147.1 millones de dólares. En la erradicación, por respecto a marihuana, se erradicaron 896 plantíos en 176.3 hectáreas. En la administración, se llevan hasta localizados y destruidos 78.655 plantíos en 10.581 hectáreas. En la Amapola, 4.116 plantíos localizados y destruidos en hectáreas. En la administración, tengo esta madre. 40.495 plantíos en 62.582.3 hectáreas. En el asesoramiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en el periodo se localizaron 14 laboratorios. Se aseguraron 1.135 toneladas de metanfetaminas y 251.30 toneladas de sustancias químicas. Con eso se evitó la producción de más de 92.53 toneladas de metanfetaminas. La afectación económica para la delincuencia fue de más de 22.476 millones de pesos. En la administración se han localizado 2.459 laboratorios clandestinos, asegurándose 622.14 toneladas y 3.246.64 toneladas de sustancias químicas. Con eso se evitó la producción de 8.383.33 toneladas de metanfetaminas, con una afectación a la delincuencia organizada de más de 2 millones de pesos. En la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas y puertos, en el periodo se aseguraron 14 cargadores, cartuchos, detenidos, vehículos y dólares americanos, así como dólares americanos, moneda nacional, metanfetaminas, psicotrópicos y marihuana. Por lo que respecta a la recaudación del periodo, se recaudó 44.903 millones de pesos. Y en la administración llevamos 3.3 millones de pesos recaudados. En las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, se mantienen desplegados 2.999 efectivos en 11 puntos prioritarios. En el periodo se aseguraron 484.600 litros de combustible. En la administración se han asegurado 143.149.245 litros de combustible recuperado. Tomas clandestinas en el periodo, 181 tomas. En la administración han sido 29.814 tomas clandestinas. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para afectación a grupos delictivos por inteligencia, con uso de inteligencia se detuvieron a 6 integrantes de grupos delictivos y 2 células independientes. Con respecto a los equipos de trabajo interinstitucional,
Si tenemos 7 equipos de trabajo en el estado, en 7 estados que representan el 55% de los equipos organizados. En el periodo se tuvieron 70 detenidos, 8 armas de fuego, cartuchos, cargadores, metafetamina, marihuana, numerario y vehículos terrestres. Que no corren el sitio. En el periodo en que desde el 17 de julio en que se integraron esos equipos, ha habido 1.971 detenidos, 522 armas de fuego, 28 granadas, cartuchos, cargadores, fentanilo puro, metafetaminas, cocaína, heroína, marihuana, numerario y 680. El resultado del esfuerzo nacional con mayor aportación de la Guardia Nacional, es importante señalar en el caso del fentanilo, el 45% de la aporte de la Guardia Nacional, por detenidos el 43%, el rescate humanitario el 88%, aeronaves el 42%, vehículos terrestres el 56%, en cartuchos el 59% y en moneda nacional el 58%. Es decir, las dependencias en que las Fuerzas Armadas aportan el 53%, la Guardia Nacional el 45% de resultados de la Fuerza Nacional. En atención a desastres, el plan de la Estados Unidos, son 5.900 elementos, 4 vehículos marítimos, vehículos terrestres y motores. Resultados con motivo del alertamiento de alertamientos marítimos y trabajos de inteligencia en el Océano Pacífico del 5 y 6 de marzo. En el Pacífico Sudamericano se localizó y dio seguimiento a embarcaciones contrabandistas, deteniendo a 7 personas de nacionalidad mexicana y 3 ecuatorianas. Habiéndose asegurado 3.979 kilogramos de cocaína, 5 embarcaciones menores, 14 motores, 2 GPS y 6.500 litros de combustible. La afectación a la delincuencia se estima en 133.2 millones de dólares. Eso es todo, señor presidente. Le doy la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos corresponde, como cada 15 días, el informe de seguridad. Para hoy tenemos preparados los reportes, los resultados sobre la incidencia delictiva en el país, tanto de delitos del fuero federal como delitos del fuero común. La primera. En cuanto a delitos del fuero federal, tenemos una reducción de 26% en comparación con el inicio de la administración. Adelante. En general, los delitos del fuero federal han estado con reducciones importantes y en algunos de los casos, como delitos financieros y delitos fiscales, es por las denuncias que se hacen, por las carpetas de investigación que se hacen de estos delitos. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, aquí tenemos un comparativo desde el máximo histórico de 2018 de menos 25%, donde el homicidio doloso en el país ha venido a la baja. Adelante. Este es el promedio diario de víctimas de homicidio doloso del 2018 al
2024. Este es la gráfica en donde nos dice cuánto es el promedio y cuánto ha venido bajando en esta administración. Adelante. Este es el comparativo de homicidios, donde vemos muy claramente que desde el inicio de la administración 2024 tenemos una reducción de homicidio doloso de 22%. Es importante, presidente, porque es la primera vez que llegamos a esta cifra de 22% menos de homicidios dolosos. Adelante. En seis estados se concentran el 47.6% y adelante. En este mes tuvimos 19 homicidios menos en febrero de 2024 en Guanajuato. Adelante. También en el Estado de México fueron 26 homicidios menos que el mes anterior. Adelante. En Baja California, 23 homicidios más que el mes anterior. Adelante. En Chihuahua, 36 homicidios menos que el mes anterior. En Guerrero, 11 homicidios más que el mes de enero. Adelante. Y en Jalisco, 10 homicidios menos que en enero de 2024. Recordar que el cierre es hasta febrero, hasta el día 29 de febrero. En cuanto a los 50 municipios prioritarios, tenemos una disminución de 23.8%. Adelante. Y en los delitos del fuero común, en la mayoría se tienen la reducción de estos delitos y vamos a seguir fortaleciendo la coordinación con otras autoridades estatales y municipales. Adelante. Por ejemplo, en el robo total tenemos una disminución de 30% en comparación con diciembre del 2018. Adelante. En robo de vehículo automotor se ve muy claramente cómo ha venido a la baja este delito, alcanza una reducción de 50% menos. Adelante. El feminicidio 41.5% y seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida con la participación de las fiscalías estatales y de las mesas de paz y seguridad estatales y regionales y la participación de los institutos de las mujeres en los estados. Adelante. En el caso de secuestro, pues tenemos una disminución de 80.7% de este delito que afecta la vida y el patrimonio de las personas. Seguimos con la directriz, presidente, de cero impunidad para este delito y el tema de lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad de la coordinación de las unidades antisecuestros de todo el país. Adelante. Aquí están algunos de los resultados, porque cómo se ha llegado a ese 80%, detención de 6.027 personas, 663 bandas desarticuladas y 2.958 víctimas liberadas. Adelante. El robo de hidrocarburos para nosotros ha sido muy importante, el trabajo de las Fuerzas Armadas en la erradicación de este delito, que lleva a la fecha un 94.3% menos de la ocurrencia de este delito y un ahorro estimado del 1 de diciembre de 2018 al 29 de febrero de 2024 de 317.262 millones de pesos, que representan ingresos para utilización en las obras de bienestar y obras públicas. Esto es muy importante y es parte de lo que el presidente nos instruye a cero impunidad en estos delitos y que hay la buena administración de estos recursos. Adelante. Y finalmente tenemos
tenemos los resultados sobre el operativo Caseta Segura que se realiza en donde se evita la pérdida de 2.826 millones de pesos en este año y en lo que empezó este operativo de 64.537 millones de pesos de ahorro. Adelante. Sería todo, presidente. Bueno, si les parece, vamos a leer lo relacionado con la vida de un revolucionario conocido como el revolucionario del pueblo, Francisco Villa. Tiene que ver con lo escrito en el libro Gracias, con la idea de reconocer lo que ha sido nuestro pasado, la herencia de las culturas de México, sobre todo las culturas que florecieron en la época prehispánica, esas culturas o civilizaciones olvidadas, ocultas, que nos han aportado tanto, tanto para poder tener una forma de pensar, una manera de ser, costumbres, tradiciones, que en la actualidad nos protege ante cualquier calamidad. Son tradiciones, costumbres que se han heredado de generación en generación y eso nos da una identidad, una idiosincrasia. Y México es una potencia cultural en el mundo y gracias a eso enfrentamos todos los males y siempre salimos adelante. Siempre nos volvemos a poner de pie. Pero eso nos ha ayudado mucho, esa idiosincrasia. Y nos ayuda mucho también, que es lo que complementa a esa tradición, a esa grandeza cultural, nuestra historia política, que es excepcional, muy fecunda. Los héroes de nuestra patria, luchadores sociales, quienes en otro tiempo lucharon por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. Y son también muy pocos los países en el mundo que tienen la historia política de México. Esto es lo que nos protege, es nuestro escudo. Y es lo que nos dice por dónde debemos. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y esto explica bastante, mucho, el porqué de las políticas de nuestro gobierno. ¿En qué nos inspiramos? Desde luego, recogemos lo mejor de lo universal, pero nos nutrimos fundamentalmente de nuestra historia,
Y aquí están las mayores enseñanzas. Después de que asesinan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, como sabemos, se desata con mayor fuerza el movimiento revolucionario. Y de ese fuego revolucionario surge el famoso intrépido guerrillero Francisco Villa, quien había nacido en San Juan del Río Durán, en un lugar ahora conocido como La Coyotada. Ahora se conoce como La Coyotada. Sí. Desde su infancia y adolescencia padeció de las infamias cometidas por los hacendados de la época. Incluso se habla de ofensas a sus familias, a su familia de manera directa, un agravio, un abuso, una mujer cercana a Villa. Eso lo llevó a la rebeldía contra hacendados y contra el régimen porfirista. Su primera aparición de importancia en la revolución se registra cuando se juntó a Francisco y Madero junto con Pascual Orozco para triunfar en la célebre batalla de Ciudad Juárez. Esa es la batalla que conduce a la renuncia de Porfirio Díaz y al inicio de la guerra del régimen dictatorial. Más tarde, cuando Pascual Orozco traiciona al presidente Madero, ya estando en la presidencia Madero, Orozco se revela. Si Madero enfrenta muchas rebeliones. Una de ellas es la de Orozco. Y esto lo lleva al presidente Madero a enfrentar esa rebelión de Orozco en Chihuahua contra su gobierno. Y ya entonces participa bajo las órdenes de Victoriano Huerta, fíjense, para sofocar la rebelión en Chihuahua, la rebelión de Orozco. Es interesante porque el presidente Madero envía trenes a combatir a Orozco a Chihuahua y va incluso el secretario de Guerra. No recuerdo el apellido Salas, ya se lo confirmamos. Y Orozco tenía un buen ejército rebelde y es derrotado el secretario de Guerra. Y hay un hecho muy lamentable, muy fuerte, porque
Orozco hace estallar con dinamita trenes de el ejército maderista y mueren muchos soldados. Y el secretario de guerra se va al vagón donde dirigía las acciones y se suicida. Entonces, ante esa situación, Madero recurre a Huerta. Esta es la historia. Y lo manda a Chihuahua. Y Huerta derrota militarmente a Orozco. Ahí empieza la fuerza de Huerta. Colabora con Huerta enfrentando a Orozco. Y es entonces cuando surgen las diferencias de Pancho Villa con Victoriano Huerta. Desde entonces, Madero incluso había ascendido a general de división a Huerta. Como resultado de esa rivalidad, el 4 de junio, Huerta acusa a Villa de insubordinación y notifica a Madero que ha ordenado su fusilamiento. Por fortuna, gracias a la intervención de Raúl Madero, el general Guillermo Rubio Navarrete, sí, no me equivoqué, general José González Salas, se dispuso que le enviara como prisionero a la Ciudad de México. O sea, le dijeron a Huerta, no lo fusiles, mándalo como prisionero a la Ciudad de México. Alfonso Taracena sostiene, ese gran historiador, que al día siguiente de la llegada de Villa a la capital del país, recibió en la cárcel de Tlatelolco la visita de Juan Sánchez Ascona, secretario particular del presidente Madero, quien lo llevó al castillo de Chapultepec para que se entrevistara con Madero. Esto es entre comillas porque es la versión de Taracena. Meses más tarde, el 29 de diciembre de 1912, Villa escapa de esa prisión militar, dice Taracena, en un automóvil que lo conduce fuera de la ciudad, va vestido con sombrero de bola, rasurado el bigote y envuelto en capa española. El escritor y revolucionario costarricense, excepcional, Rogelio Fernández Güell, que acompañó a Madero en la lucha por la democracia en México, siendo costarricense, escribe sobre este episodio lo siguiente, lo cito. Madero no podía poner en libertad a Villa por consideración al jefe de la campaña del norte, es decir, a Huerta. Ni podía dejarlo
en poder de este, de vuelta, por temor de que le fusilaran. Así ordenó que el preso fuera conducido a México e internado en la prisión de Santiago. En el texto original de Fernández Huerta aparece a pie de página lo siguiente: ¿qué pensamientos más sombríos debieron agitar el alma de Villa cuando penetró en las oscuras bóvedas y sintió tras sí cerrarse con una rosa la pesada puerta de la prisión? El escrito del presidente Madero, dice Fernández. Vi una vez una carta escrita en dos los ingresos caracteres, era de Villa, y en ella el interés guerrillero recordaba al presidente sus muchos desinteresados servicios y le describía con sombríos colores su estancia en la prisión, rogándole que, pues ningún delito había cometido, lo pusiera en libertad. Nadie hubiera podido prever, leyendo esta carta, el brillante porvenir de Villa y la infortunada suerte de aquel de Madero, manos vendían de aquello. Bueno, su vida es evidente que amigos del gobierno le proporcionaron a Villas los medios de fugarse de la prisión, y que este era uno de los motivos del negocio en Puerta, que en el fondo de su alma confesaba al magnánimo Madero. Villa siempre retuvo un profundo afecto a Madero, por eso, al ser asesinado el presidente y el vicepresidente, Villa se manifiesta sin titubeos contra el usurpador. El 29 de septiembre de 1913 constituye y empieza a comandar la popular y legendaria División del Norte. Es impresionante el ejército de masas conformado por agraristas, jornaleros, rancheros, vaqueros, artesanos, obreros, mineros, maestros, arrieros, entre otros, que, según los historiadores, Chile, por ejemplo, barrían el camino, cuando se le ponía por delante. La frente de la División del Norte Villa tomó Chihuahua en la lucha contra el partido, y por cuatro semanas se encendió como comandador del Estado. Estamos hablando del Estado con más territorio de nuestra República. Que el gran historiador Redis Gantz, que conocí en una de las ocasiones que platicamos, me insistió mucho en que yo debía conocer a fondo cómo lo realizaba Villa. De hecho, me fascinaba a Gantz lo que tenía que ser mediano. Tiene que ser genial, ¿no? Es para mí el mejor libro.
pinche safe se mira la pena. Puras mamadas. No sé, que es fucking. Fuck.